cuento de esta noche se llama Sentencia de muerte para la grosería y es de Jack Ritchie. Bueno, el médico la verdad que me dijo algo muy feo. Mr. Turner, lamento decirle que de acuerdo a las placas que le saqué, le quedan 6 meses de vida. ¿Está seguro, doctor? ¿No se puede haber confundido con las placas de otro paciente? Me temo que no. Bueno, ¿sabe, doctor? Qué incordio para mí, porque, le explico, toda mi vida he sido un hombre común. Nunca hice nada notable. Ni me casé, ni tuve hijos, ni nada. Y ahora me llega el momento de morir. Qué feo. Es muy feo. Bueno, estaba muy triste, empecé a caminar y sin darme cuenta salí de la ciudad y entré al campo y escuché música de circo. Oh, un circo, dije. Desde la infancia que no voy a ningún circo. Voy a sacar una entrada. Total, si me voy a morir, más vale darme un gusto, reencontrarme con mi infancia. Nunca hice nada notable. Y me puse en la cola. Delante mío había un señor muy bien que tenía a 2 hijitas pequeñas de sus manos. Ni me casé, ni tuve hijos, ni nada. Y entregó al boletero unos vales de favor. Y el boletero fue muy grosero con este hombre. Esto no sirve. Se lo rompió en la cara. ¿Pero por qué? Dijo el hombre. No sirve porque usted tendría... Para que estos vales funcionasen tendría que haber puesto los carteles de anuncio del circo en la ciudad y usted no los puso. Pero yo sí los puse, los habrán quitado. A mí no me importa. Bueno, váyase. Lo trató así, el hombre se contuvo. Las chiquitas lo miraban a su papá como diciendo, ¿cómo papá no hace algo? ¿Cómo no le pega a este hombre malo? Vamos, chiquitas, vámonos a casa. Y se las llevó. Entonces yo me acerqué al boletero y le pregunté, dígame, señor, ¿usted por qué hizo esto? ¿Por qué hice qué? De tratarlo tan mal a este hombre que venía con sus 2 hijitas. No debió humillarlo así. Ahora las chiquitas no se van a olvidar nunca de esta humillación. Usted tiene que tener en cuenta que 2 hijitas pequeñas lo consideran a su padre como un ser admirable, como invencible. Un héroe. Y ahora usted las ha humillado. Y esto no va a ser olvidado nunca por ellas. No debió nunca ser grosero con él. Y me fui. Me fui hasta la armería más próxima y me compré un 38 largo y 200 balas. Entonces yo volví al circo. Esperé a que el hombre terminara su turno. Entonces cuando él salió y venía para acá, yo me levanté y le salí al cruce. ¿Se acuerda de mí, señor? Sí, claro que me acuerdo de usted. Es el imbécil este que me estaba hablando de pavadas ahí. ¿Qué quiere? ¿Que lo agarre a trompada? Ah, señor. ¿Le puedo hacer una sola pregunta, por favor? ¿Qué edad tiene usted? 32 años. ¿Por qué? Ah, usted es un hombre joven y fuerte. Ya me imaginaba. Usted hubiese podido vivir fácilmente 30 o 40 años más. Y ahora eso no va a ocurrir. Y le volé la cabeza. Y quedó ahí tirado en el piso, sobre el pasto, el boletero. Mucho me temo que lo haya hecho boleta al boletero. Cuando lo vi muerto este hombre grosero, se me ocurrió sacar una libretita de notas que siempre llevo conmigo, una libretita rayada, y escribí, esto le pasó por ser grosero. Por haber humillado a un papá frente a sus 2 hijitas. Firmado JB. JB porque yo me llamo John Birch. Es un nombre igual que cualquier otro. JB. Lo corté y se lo puse al hombre en el pecho. Oh, un circo, dije. Desde la infancia que no voy a ningún circo. Bueno, yo decía, ¿y ahora qué hago? Me entrego a la policía. Pero ¿saben qué pasa? Me dio un hambre terrible. Y no, no puedo entregarme todavía. Primero tengo que ir a comer algo rico. Entré a un restaurante, comí como un lechón. Comí muchísimo.
Entonces al otro día me levanté fortachón y con muchas ganas de hacer algo lindo. Ver el paisaje, ver los arbolitos, los edificios, una cosa así. Y tomé el autobús. Ya de entrada me di cuenta que el hombre, el conductor, era un hombre que odiaba a todo el mundo. Sus principales enemigos eran los pasajeros. Una viejita pidió que le parase. Claro, como era muy viejita, a ella le costaba subir. A ver, señora, si se apura, que yo no tengo todo el día para usted. Así le dijo. Era una abuelita. ¿Cómo vas a tratar así a una abuelita? Bueno, a ver, saque la moneda de una vez, rápido. Le quiso pagar con $5. ¿$5? ¿Por qué no tiene una moneda? Va, póngalo ahí en la máquina, rápido, que no tengo todo el día para usted. Así, una cosa terrible. Entonces yo decidí seguir hasta el final de la línea. Cada vez estaba más oscuro. Yo me senté en el lugar más sombrío del ómnibus. Entonces el hombre terminó el recorrido, paró y encendió un cigarrillo. Entonces yo me le acerqué, él no me había visto. Él creía que el ómnibus estaba ya vacío. Pero estaba equivocado. Estaba yo. Y yo, porque soy muy amable, le dije, discúlpeme, señor, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y a usted qué le importa cuántos años tengo yo? ¿Por qué no se bajó todavía? Salga de acá, que terminó el recorrido. Ah, señor, yo le calculo unos 35 años. ¿Acerté? Usted hubiese podido vivir fácilmente 30 años más. Y ahora, por grosero, por haber ofendido gravemente a una viejita, no va a vivir todo ese tiempo. ¿Eh? Y saqué mi 38 largo. Esto le pasa por grosero, por haber ofendido gravemente a una ancianita. Eso lo puse. Y se lo dejé. Me quedé como 10 minutos ahí sentado. Porque pensé que a lo mejor venía la policía, entonces que me lleven. A mí qué me importa si total me voy a morir. A mí qué me importa si total estoy loco. A mí qué me importa si total estoy loco. Bueno, pasaron varios meses, a mí ya me quedaba cada vez menos vida. Y entré a un restaurante a comer algo rico. Y la camarera me trató con mucha grosería. Porque se me había caído la cucharita del café, le pedí que me la cambiara y ella me dijo, escúcheme, ¿le tiemblan las manos a usted o qué le pasa? Yo ya me sentía muy débil. Y de repente vi que el rostro de la mujer cambiaba. Y me dijo, espere un momento, señor, espérese, por favor. Le pido mil disculpas por mi grosería. Y fue y me trajo una cucharita limpia. Por favor, créame, estoy muy nerviosa porque me dejó mi novio. Trate de comprender, señor. No fue mi intención ser grosera. No, quédese tranquila, señorita. Todos tenemos malos días, está bien. Usted ya me pidió disculpas, está muy bien. Yo vi que la cajera le decía, Mabel, ¿qué te pasa? ¿De qué se trata? No, porque anda por las calles un loco que mata a los groseros. Y una nunca sabe, a ver si este es. Bueno, yo pagué y me fui. Caminaba, ya muy cansadito. Y llegué a una calle y de repente, ¡puff!, escuché el disparo de un 38 largo. Me acerqué y vi a un gordito que acababa de liquidar con su 38 largo a un señor que estaba tirado en el piso. Entonces yo me le acerqué. Perdóneme, señor, no digo que haya hecho mal, pero ¿qué pasó? Ah, fue muy grosero conmigo. El médico me dijo que me quedan solamente 6 meses de vida. Así que me compré un 38 largo y 200 balas. Todo igual que yo. Todo igual que yo. Ah, le digo. Y él fue grosero, sí, fue muy grosero conmigo. Se la agarró con mi madre. Me dijo que mi madre era esto, que yo era un hijo de una madre equivocada. Usted ya entiende.
Por eso le volé la cabeza. Como al médico, a mí qué me importa si total estoy loco. Esas mismas palabras son las que digo yo. A mí qué me importa si total estoy loco. Yo soy el hombre que viene haciendo estas cosas. En serio, siempre lo quise conocer. Qué suerte. Somos dos locos. Mire, anote acá. Ponga los motivos por los cuales lo mató este hombre. Y después, póngale las iniciales JB, igual que las mías. Yo necesito un continuador. ¿Y quién le dice? Cuando usted le esté cerca de su hora, por ahí encuentra a otro que tenga 6 meses de vida. A otro que esté loco como nosotros. Tiene muchísima razón, muchísima, muchísima razón. Sentencia de muerte para la grosería. Jack Ritchie.